Algunos usuarios aseguran una condición para que se pueda establecer el incremento en el precio del pasaje de buses en Guayaquil. De su cuerpo. La acción de vandalismo entre supuestos hinchas fue captada por cámaras de seguridad en buses. Entérese que, ¿en qué sector de Guayaquil sucedió? Las autoridades clausuraron dos talleres para motos. Descubra en qué ciudad se registró esta clausura y por qué tomaron la medida. Algunos usuarios expresan una condición o ponen una condición para que se pueda establecer el incremento de precio de pasaje en los buses de Guayaquil. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a La Noticia en la Comunidad de este día viernes 13 de mayo. Rosalena Bajones está destinada a una cobertura especial, por ello no nos acompañará este día. De inmediato salimos de estudio y nos vamos a conversar con Luxiola Salazar. Luxiola. Hugo, continuamos en Avenida Francisco de Orellana, en los exteriores de la Ciudadela del Magisterio Colinas del Maestro, conversando con los padres de familia de la Escuela del Milenio Sara Flor Jiménez. Ellos han estado denunciando desde días anteriores sobre el problema que han tenido para ingresar con sus vehículos a dejar a sus hijos a la institución educativa que queda a unas cuadras dentro de la Ciudadela. Se les ha estado prohibiendo la entrada y es la molestia de los padres de familia. Ya hay una respuesta del municipio. Ya ha habido un control también de la Agencia de Tránsito Municipal porque han estado también circulando expresos irregulares que prestaban servicios a los estudiantes de esa institución educativa. La respuesta del municipio es que se tiene que abrir la entrada para el ingreso de los vehículos de los padres de familia. ¿Eso ha estado ocurriendo esta mañana? Bueno, usted estaba presente, solamente dieron prácticamente casi una hora, o sea, han puesto horario. Que igualmente está, eso es ilegal. Y estuvieron aquí los señores. Bueno, pero el horario de entrada de clases tiene un horario también. Claro, hasta las 7:15 tengo entendido. Ya. Pero muchos de los padres que traemos vehículos, que podemos traerlos, al traerlos y estacionar en esta, aquí en este supuesto estacionamiento, se nos dificulta de aquí estacionar y caminar con nuestros hijos como 700 metros. Yo entendió que hay niños, sobre todo los de preescolar, que entran luego de las 7 de la mañana, ingresan 7:30 y ya no pueden entrar esa hora. Ya les tienen prohibido el ingreso. Tendrán que dejar a sus hijos ahí y caminar con los niños hasta la escuela, que son, ya digo, como 12, 13 cuadras. Ahora, aquí el problema se complica porque hay padres de familia que aseguran que tienen hijos con discapacidad, hijos que a veces tienen discapacidad física, tienen discapacidad visual, y ellos tienen la necesidad de acompañar a sus hijos hacia la puerta de entrada del colegio y que tienen que en muchas ocasiones no lo pueden hacer porque no, les prohíben el ingreso. Buenos días. Buenos días. Sí, mire. ¿Ingreso vehicular? Sí, el ingreso vehicular. Incluso aquí en la Ciudadela hay un niño que se arrastra. Se arrastra porque no tiene sus piernitas. Otro en silla de ruedas y otro niño que anda con un andador. E incluso en la compañera, que también se estaba manifestando en su inquietud, el uno de los niños no oía y no hablaba. Y el señor le supo manifestar, el guardia de ahí de la garita le supo manifestar que él no hablaba con la boca ni con los oídos, que las patas las tenía buenas. Eso nos dijo la primera. Una grosería. Y una falta de respeto hacia el niño. Entonces, la última vez que vimos que aquí estaban los comandantes de la TEME, vieron como el niño de la silla de rueda era bajado del auto del papá y llevado en peso hasta la... De aquí a allá, ellos mismos verificaron cuántos metros hay. ¿Cuántas cuadras hay de aquí hacia la institución educativa que queda dentro de la Ciudadela? 9 cuadras. 9 cuadras. En época de lluvia, ustedes, por ejemplo, la necesidad de ustedes es que se les permite el ingreso con el vehículo para dejar a sus hijos al pie de la escuela porque, por ejemplo, en época de lluvia tenían que mojarse, es lo que ustedes me dicen. Así es. No, pero igual, aquí ningún, no había respeto ni porque había lluvia ni nada. Igual, aquí... Aquí igual se entraba con lluvia, se había que dejar el vehículo aquí. Y cualquiera por evitarse un problema con esa calidad de guardias que este señor tiene. Aparentemente ya ha habido una respuesta y el dirigente de la Ciudadela ya ha estado dejando entrar esta mañana a los vehículos. Porque no le quedó de otra, porque el municipio le ordenó, que les exigió que nos abran la puerta.
porque si no él venía con la maquinaria y tumbaba la garita. Ahora, ¿qué pasa con los moradores de la Ciudadela? Ellos no están muy de acuerdo con que se ingrese libremente cualquier tipo de vehículo, por ejemplo, porque una de las respuestas del municipio era que si se insistía en bloquearle la entrada a los padres de familia era tumbar la garita, pero eso preocupa a los moradores porque dicen, bueno, entonces va a entrar aquí todo el mundo. Esa también es la preocupación de los padres de familia, de los moradores. Ellos también no quieren que se deje ingresar a todo el mundo a cualquier hora. Sí, incluso, mire, no sé si pueden hacer una toma que ha puesto ahí, en la parte de ahí ha puesto, dice, zona de parqueo provisional para la unidad educativa Sara Flor Jiménez, que supuestamente es el canchón que está ahí. La unidad educativa, yo me imagino, hasta donde yo estoy enterada, no tiene ni volquetas viejas ni camiones viejos que ya no sirven. Y mire todo lo que está parqueado. Y supuestamente ese parqueadero se lo ha dado el dueño, dique de la Ciudadela, a nuestra institución. La Ciudadela no tiene dueño. Ah, pero no, él dice que es el dueño. Hay una grabación en administrador que es el dueño. Y si él se propone, le cierra la puerta y no hay escuela. Él dijo en una grabación que RTS la tiene. Porque el señor se manifestó, mire, esa es, le pueden hacer toma. Esa volqueta, ¿por qué? Porque ellos se lucran cobrándoles el $5 la noche por estar parqueado. Y en la volqueta que no vale, súmele $5 por día y noche a 30 días que tiene el mes. No es un negociado para ellos. Y eso es, el problema aquí es factor dinero. Porque nosotros no queremos pagarle todo lo que ellos quieren lucrarse. Más que todo el presidente de la Ciudadela, que es el que más... El problema nos está haciendo a nosotros, porque él es el que no permitía el acceso vehicular. Y que quede bien claro, el señor no es que ha cedido para que nosotros ingresemos vehicularmente. Quien a nosotros nos dio la autorización de ingresar fue el municipio. Justicia y Vigilancia en el municipio nos dijeron, entran con el vehículo o le botamos la garita al suelo. Esa fue la manifestación que nos hicieron. El señor Yane no ha sido permisivo para nada en este momento. Sin embargo... Yo hace un rato un padre de familia llegó con su hijo y no lo dejaron entrar. Es que eso está pasando, pero por eso que nosotros queríamos llegar a una... Dejan entrar, pero hasta cierta hora. Exacto, pero nosotros queremos llegar a que esto lo podamos nosotros discutir y tener con documentos, porque usted sabe que de boca no nos van a creer muchas cosas. Entonces, una vez que tengamos los documentos en mano, nosotros vamos a demostrar muchas cosas. Ahora, hace un rato estaba aquí un morador de la Ciudadela y él mostraba su preocupación de que se llegue a tumbar la garita, porque dice, bueno, aquí va a entrar entonces todo el mundo y a cualquier hora y es una Ciudadela. Bueno, en ese sentido es verdad, porque a nadie se aparta de la razón. Nadie está diciendo aquí que nosotros queremos hacer un vandalismo ni nada, lo va a hacer el municipio. Pero si el señor está preocupado, que primero empiece a conversar con su presidente, con el presidente de su Ciudadela, que le ponga todos los puntos sobre la I y vamos a ver a cómo nos toca, ellos como moradores. ¿Hay otra entrada? Porque hace un rato hablaban ustedes de una solución pacífica, tanto para ustedes como para los moradores. Dicen que hay otra entrada y que se puede habilitar vehicularmente ese otro ingreso para que ustedes ya no puedan ingresar por acá, por la Francisco Orellana. Sí, ese es un ingreso que ya tenemos propuesta nosotros, ya tuvimos respuesta del municipio. Es un terreno que se cedió para la institución. Ahí va a ser una entrada vehicularmente. ¿Dónde queda? ¿Qué calle está? Atrás de la Ciudadela Geranios, como quien dice, la subida por el monasterio. Por ahí queda. Nosotros ya fuimos, el canal también fue, hizo unas tomas, pero todo eso necesita, ¿qué? Necesita recursos. Y es lo que ahora nosotros no tenemos. El gobierno, ustedes saben, no sabemos qué va a pasar, si nos irán a apoyar. Esa entrada... Ustedes no tienen necesidad de ingresar a la Ciudadela, es una entrada directa de la calle hacia la institución educativa. Claro, pero el que quiere peatonalmente puede ingresar por aquí y el que quiere vehicularmente ingresará por la entrada que se va a dar. Esa entrada es una solución que ustedes van a pedir también al municipio. Más tarde nosotros estamos esperando la llegada también de un representante de la alcaldía, quien precisamente va a dar a conocer la resolución que ya se ha tomado, que se permita el ingreso vehicular a los padres de familia en este sector. También vamos a estar conversando con el coronel Vara, comandante de la Agencia de Tránsito Municipal. Él está realizando en este momento una inspección dentro de la Ciudadela para determinar exactamente cuál es la distancia de aquí del ingreso hacia la unidad del Milenio. Más tarde vamos a estar también conversando con el coronel Varas. ¿Por qué? Porque aquí también han estado funcionando expresos de manera ilegal. Expresos no amarillos que han estado brindando el servicio a los estudiantes de esa institución educativa. Conversamos hace un rato también con otro representante de la ATM, quien nos manifestó que ya incluso ha habido citaciones contra esos expresos. Pero más adelante vamos a estar conversando con los dos representantes de ambas instituciones, tanto del municipio como la ATM. Por el momento nosotros vamos a concluir este enlace y a regresar a Estudios con Hugo con más información. Luxola, muchas gracias. De parte de las autoridades se está permitiendo el abuso. No se toman las medidas adecuadas. Cuando el abuso es reiterativo, la medida debe aparecer inmediato por parte de la autoridad competente.
¿Qué dice al respecto el Ministerio de Educación, por ejemplo? Hay un colegio que no es privado, que es un colegio público, gastada la plata de los ecuatorianos allá adentro. Porque toda obra que hace el gobierno o el municipio es hecha con dinero de los ecuatorianos, en base a los impuestos que se recaudan. Ese colegio nos pertenece a todos. ¿Por qué está prisionero del capricho de una o varias personas? Esa es la pregunta. Entonces, el beneficio, según se conoce a viva voz, el beneficio debe ser para el bien común, no para un grupo de personas. ¿El bien común cuál es? La educación de los niños, lo que los niños reciben ahí. El bien común es lo que el colegio le da a esa sociedad que nosotros pagamos, porque el colegio no es de ellos, de los señores de esa organización, que no existe privada, sino cerrada. Y si el municipio va a seguir permitiendo los abusos, bueno, ellos sabrán por qué lo hacen. ¿Y el ministerio qué dice al respecto? ¿Será que habrá que cerrar el colegio para que los señores de ahí, de esa organización, no se molesten, el humo, los padres de familia no los fastidien, los niños no anden por ahí caminando con sus maletas a sol y agua, para que no los molesten a un grupo? El bien común es de la comunidad, de la sociedad. Eso es lo que la lógica indica. Y le insisto, ese colegio está ahí secuestrado y es de todos los ecuatorianos. Está metido en un sitio en donde no se le permite el ingreso a los padres ni a los niños adecuadamente. Y es plata de nosotros, no solo de los señores que están ahí viviendo. Por lo tanto, creo que el ministerio también deberá poner ya coto a este abuso, igual que el propio municipio y la propia ATM. Esperemos que el doctor Javier Narváez en persona esté ahí, porque el doctor Javier Narváez es un hombre, vea, de ejecutorias directas, perpendiculares, directas, aplomadas. Es un hombre de leyes, conoce y sabe su trabajo, y sabe lo que tiene que debe y tiene que hacer como director de Justicia y Vigilancia. Y lo ha demostrado en muchísimas intervenciones que ha tenido con nosotros cuando ha habido motivo para hacerlas. Aquí hay un motivo, doctor Narváez, para que usted se acerque y le ponga punto final a esta situación. ¿Hasta cuándo se va a permitir este abuso? Las groserías que ahí se dicen, que los niños con discapacidad tienen piernas para que caminen. Que caminen porque nosotros también caminamos, que el sol no les hace daño. Y tantas otras cosas que se ha dicho. Tanto abuso, por favor, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta, ¿hasta cuándo? Esperemos la llegada de las autoridades y que tomen las medidas que ya se advirtió que iban a tomar. Si hay que derrumbar esa garita, pues la autoridad es la que decide que se la derrumbe, en el bien común, en busca del bien común. Eso lo deciden ellos, no nosotros. Más adelante volveremos a conversar con usted, mi querida Luxiola. Ahora tenemos otra información desde estudio. Una estudiante de bachillerato asegura haber sido víctima de un intento de asesinato. La joven señala que integrantes de una banda delictiva la atacaron por represalias. Ahí me cogen en antes, en una parte sólida, y me cogieron, me golpearon. Yo era andaba en una moto, y a él me quitó la mochila, me quitó los zapatos, me quitó los papeles, una plata que tenía que mi mamá me había dado. Esta joven de 18 años, a la que llamaremos Mónica para proteger su identidad, llegó a la unidad de flagrancia de la fiscalía descalza y con los claros signos de haber sido salvajemente agredida. Me cogió el chico, me agarró y me... para que la chica me golpeara, para que me rayara la cara. Pero yo no sé cómo me dio fuerza y me defendí. Y ahí se metieron a unas personas, me dijo ya déjala, y no me querían soltar. Ella comenta que cerca del mediodía de este jueves, tras salir de clases, una pareja a bordo de una motocicleta le cerró el paso y le propinaron una golpiza. Llegaron ahí, se bajaron y como loca me cogió, me golpeó, me jaló de las greñas, todo. Y todo me revolcó. Ya, y me quería rayar la cara, pero yo no me dejé. Aquí por aquí, ya y así. Doña Mercedes Ponce, madre de la joven, refiere que lo ocurrido con su hija respondería a una venganza a la detención de uno de los antisociales, luego que se metieron a robar a su casa hace 2 meses. Ella se metió a la casa, la chica esta, a mí me golpea, estoy toda golpeada, toda raspada, por aquí todo esto. Yo tengo la denuncia, justamente le puse la denuncia, me viene a esta hora a poner la denuncia. Me dio un patazo, aquí me dio un patazo él. Ya, él me dio un patazo y yo lo único fue que le dije, si quieres matar, haz lo que tú quieras, ya no hice nada, me quedé así parada.
Incluso añaden que los malandrines, que se creen dueños del bloque 15 de Flor de Bastión, les prometieron otra visita. Me dijo, tú toda la vida llamas a la policía porque la policía son tus mozos y te ayudan. Y como me dijeron, dice, hace 2 meses metiste preso, dice, a un chico que me robó. Entonces me dice, yo conmigo sí vas a ver, de aquí me voy a ir, pero te voy a dejar muerta, te voy a dar donde más te duela. Son una banda que andan, ya. Que no, el problema fue porque un día le robaron a mi mamá. Ya le robaron todo, ya. Le robaron todo. Desde ahí, y como mi mami atrapó al ladrón, porque mi mami la cuchillaron por aquí, ya. De ahí viene el problema, porque lo cogieron a él. Ahorita la pica es que nos tienen amenazado a nosotros. Ambas mujeres con las huellas de las agresiones denunciaron lo ocurrido a la espera que la policía y fiscalía investiguen y saquen de circulación a la banda del Piola. Ellos son un poco de hacheros que están ahí, en toda la esquina, pasan en la esquina, ya. Pasa también con esa mujer, según supuestas mujeres, ya. Ella fue que me golpeó. ¿Y el problema de ella? Informó Ítalo. Sí, se vinieron a la casa a robar. Y como mi mami me... Que si me sigue, se sancione con severidad como lo merita el tema o el caso de la denuncia de esta jovencita y su progenitora. Ahora les informamos que una conductora en aparente estado etílico provocó un aparatoso accidente de tránsito hace pocas horas. Esto sucedió aquí, al norte de Guayaquil. Según la versión de testigos, en el vehículo se movilizaban 3 personas y circulaba a exceso de velocidad por la Avenida de las Américas a la altura de la Ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. Al parecer, la conductora se quedó dormida al volante y fue allí cuando el auto perdió pista. Tenemos una pérdida de pista, consecuencia de volcamiento y daño al bien público. Se ha quedado dormido porque desde allá se ha pegado una baranda y se ha dado de campana. Y ahí creo que ha salido herido y ha trepado y creo que se ha ido por acá. Pasaba y la vi que estaba ahí, sangrentadita la señora. Pero sí estaba bien partida toda la cabeza. Luego del percance, los ocupantes del automotor, quienes resultaron heridos, abandonaron el lugar. Se presume que todos ellos se encontraban en estado etílico, incluido la conductora. Aparentemente se encontraban en estado de embriaguez. Y posterior, los peritos determinarán las causas. Ante la presunción de que estaba en estado etílico, ¿han revisado el vehículo de pronto botellas de licor dentro? La gente se puede indicar. No conduzca, si están tomando ya, ¿para qué conducir? Durante el accidente, el carro invadió el carril de la metrovía e impactó contra las barandas del parterre central, informó Jorge Salazar. Bueno, al parecer no solo son los hombres, ¿no? Al parecer habrá que investigar este tema. Y al noroeste de Guayaquil, un joven de 22 años se ahorcó. La policía y fiscalía investigan qué pudo haber motivado que tome esta fatal decisión. Ocurrió en el sector de Los Vergeles, norte del puerto principal, donde un joven de 22 años aproximadamente decidió acabar con sus días. El hombre aprovechó un momento de soledad en casa para materializar lo que tal vez ya venía maquinando. La policía forense de criminalística ya tomó procedimiento, ha hecho el levantamiento de cadáver, la fiscalía ha dado por cumplida la diligencia. Y pues se trata de un joven que ya tomó la decisión de ahorcarse. El anuncio de la muerte del joven alertó a los vecinos del lugar, que salieron a la calle a tratar de conocer más detalles sobre lo sucedido. Y se lo veía por ahí tocando guitarra, se lo veía por ahí bien. Pero así es el caso. El ladrón era una persona tranquila y todo. ¿Para qué no se metía con nadie? Con nadie. Con nadie, era tranquilo. Por decir, él salía de su casa, la tienda, la casa. Elementos de la policía de criminalística llegaron al sitio para recabar información, tratar con la familia y trasladar el cadáver hasta el nuevo laboratorio forense. Aparentemente existía una persona que había tomado la decisión de suicidarse. Por lo que inmediatamente acudimos al sector, verificando eso y llamando a la ambulancia en el momento para verificar los signos vitales de la persona, la cual nos manifestó que ya no tenía ningún tipo de signos vitales, ya nos indicó el deceso de la persona. Al momento del procedimiento, los allegados al joven no emitieron comentario alguno sobre la motivación del suicidio.
Informó Ítalo Ruiz. Bueno, y las cámaras de seguridad Ojos de Águila de la Corporación Ciudadana captaron en esta ocasión un accidente de tránsito que se presentó en el suburbio de Guayaquil. Un motociclista resultó herido tras la colisión con otro vehículo. Corría la mañana con la normalidad de siempre en las calles Medardo Ángel Silva y la 14, cuando de pronto... Todos los habitantes y transeúntes del sector se alarmaron, pues se divisaron una persona tendida en la calzada y con el estruendo característico de un accidente que segundos antes había ocurrido. Inmediatamente agentes de la ATM bloquearon la calle para socorrer al perjudicado, mientras que los testigos rodeaban la escena tratando de colaborar con el afectado. Dos minutos transcurrían y se llamó a una ambulancia para que al punto llegue, la cual arribó pocos minutos después sucedido el hecho. Los primeros auxilios de los paramédicos para trasladar al herido hasta una casa de salud, instantes grabados por las cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana, imágenes que servirán para determinar lo que habría pasado. En la zona, informó Julio César Saona. Y cambiamos de tema para informarles que desarticulan presunta banda delictiva dedicada al microtráfico de drogas en la parroquia Petrillo. Esto es en el cantón Daule, provincia del cantón Novol, provincia del Guayas. Entre las evidencias constan cientos de dosis de alcaloide e incluso una subametralladora. Veamos. Cuatro presuntos microtraficantes de droga fueron detenidos la noche del jueves a través de un intenso operativo que la Policía Nacional ejecutó en la parroquia Petrillo del Cantón Novol, provincia del Guayas. La labor se llevó a cabo en base a una investigación que duró varias semanas. Se allanó prácticamente cinco domicilios, ¿sí? Obteniendo como resultados la desarticulación de una organización de microtráfico que venía causando mucho daño a la parroquia de Petrillo. Las unidades de antinarcóticos lograron detectar y allanar en diferentes lugares, ¿sí?, sustancias sujetas a fiscalización, así como también se ha logrado detectar armas de fuego. 690 dosis de droga listas para ser comercializadas, una subametralladora y dinero en efectivo son parte de las evidencias encontradas. La policía dio a conocer que uno de los inmuebles allanados servía como centro de acopio. Teníamos información de que venía gente de otros cantones a realizar la compra prácticamente a estos microexpendedores para poder entregar a los demás cantones. Los cuatro detenidos registran antecedentes penales. El operativo se realizó gracias a denuncias al 1-800-DROGA. Hemos prácticamente verificado las denuncias que tenían en la policía preventiva y en la policía investigativa y pudimos realizar esta desarticulación de esta organización que venía causando mucho daño a nuestra sociedad y en especial a nuestros menores de edad. Informó Jorge Salazar. Macabro hallazgo, una mujer murió degollada, su cuerpo estaba tendido en el piso mientras que su cabeza estaba a unos 2 o 3 metros de su cuerpo. Vandalismo luego del clásico del Astillero. Supuestos hinchas o mal llamados hinchas. Sus actitudes fueron captadas por las cámaras de seguridad de los buses en los que intervinieron con sus acciones vandálicas. Más adelante les estaremos informando. Si
usted tiene una denuncia de un problema comunitario en su sector como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter @RTS_la noticia. Nosotros buscaremos soluciones. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en estos momentos, puede hacerlo de la manera más directa, por vía Twitter, @RTS_la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. La acción vandálica de ciertos mal llamados hinchas del fútbol fue captada por cámaras de seguridad de los buses en los que pusieron de manifiesto sus acciones ilícitas y de ataques. Entérese dónde fue y qué resultado y qué, cuál es el resultado de esta acción. Luxiola. Bueno, de inmediato con Luxiola Salazar, parece que llegaron los funcionarios del municipio de Guayaquil al sitio en el que se encuentra a ver cuál va a ser el resultado de esta situación. Luxiola, nuevamente con usted. Hubo tremendo problema, pero antes de continuar, para los quienes nos sintonizan a esta hora, comenzar con un breve resumen. Estamos en los exteriores de la Ciudadela del Magisterio Colinas del Maestro con un grupo de padres de familia que están expresando su malestar porque no se les permite, según ellos, el ingreso vehicular, es decir, que ellos ingresen con sus automotores a dejar a sus hijos hacia la escuela del Mineño, que queda aproximadamente de 7 a 9 cuadras al interior de la Ciudadela. Ellos están aquí en este momento, los padres de familia también con representantes de los moradores. Aquí hay un pequeño inconveniente entre ambos, los padres que quieren entrar y los moradores también que manifiestan su malestar. ¿Cuál es su molestia? Ella es moradora. ¿Cuál es su molestia? Mire, yo les pido que la verdad necesito que la noticia sea enfocada de una manera correcta. Yo agradezco a las entidades públicas, a los que están involucrándose en esto. No es una pelea entre padres de familia, necesitamos una puerta con una vía pública hacia la calle, se lo he manifestado a ella. ¿El beneficio de acuerdo con que ingresen los vehículos de los padres de familia? O sea, hay que ver qué tan accesible es eso. El tema aquí es que yo le invité a usted que pase al mediodía y mira la calle, qué ancho tiene la calle de la escuela. O sea, que es angosta. La calle es sumamente angosta. ¿Y eso ocasiona? Eso ocasiona que los niños que van a pie, porque son un grupo mayoritario los que van a pie, no es mayoría realmente los que van en carro, mayoría son los que van a pie. Y tomando las palabras del señor Hugo Gavilán, se busca el beneficio de la mayoría. Quiero que usted ingrese al mediodía y vea cuántos niños caminan alrededor de una sola unidad, de un solo vehículo. Mientras yo camino, yo vivo aquí. Sí, yo camino con mis hijos, una de 6 años y una de 13, los papitos pelean por ir en su carro, entonces yo también tengo derecho a encender mi carro y llegar hasta la unidad educativa también. Usted como moradora asegura que no se debe de permitir el ingreso de los vehículos de los padres de familia porque adentro se ocasiona un caos, es lo que usted me está diciendo. Mire, más que si se ingresa o no se ingresa, es que reflexionemos todos y hagamos conciencia. ¿Qué tan factible es que entren todos los carros? ¿Qué tanto daño se causa con que yo camine de aquí hasta allá? Mi hijo está operado, las personas que me conocen a mí, mi hijo tiene 3 operaciones en la barriga y nosotros caminamos, mis chiquitas de 6 años. Mi vecina que está aquí de camiseta negra tiene una niña de 6 años también en los mismos niveles, que la lleva semana a semana al hospital con problemas renales y también camina. O sea, aquí es qué tan necesario es que ingresemos el vehículo hasta la misma puerta de la unidad, todos caminamos con lluvia, todos caminamos con sol. Y lo que yo le contaba a usted, mire cómo expresos dejan a los niños que residen en esta urbanización, los dejan en la avenida Orellana y nosotros salimos a recogerles, bueno, mis vecinos, porque los míos sí estudian aquí, salen a recogerles acá y salen a dejarlos acá. O sea, lo que usted está diciendo, porque aquí hay un grupo de madres de familia que tienen niños con discapacidad física, de movilidad, que ellos entonces se queden nomás aquí. No, por eso yo le digo, mire, es que cada cosa y cada caso hay que revisarlo puntualmente. Aquí escucho tantas cosas que la verdad yo no sé qué tan cierto es y qué tan no. Yo quiero que la prensa haga una investigación, llegue hasta la puerta de la escuela, revise, mire qué tan factible es, y si dice, bueno, tienen que entrar, si tienen que lanzar la garita abajo, si tienen que hacer todo lo que tengan que hacer, obviamente pueden proceder. La escuela es algo que nos beneficia a todos. Yo me siento contentísima de tener esa escuela, nuestro parque, que es un parque humilde, que se lo mantiene con las alícuotas de los moradores de aquí, lo usan todos los niños de la escuela. O sea, la verdad yo me siento contenta de ver día y noche niños transitando con mochilas acá, pero que no confrontemos padres de familia. El señor Hugo Gavilanes, yo le pido encarecidamente, no estamos impidiendo la educación de ninguna manera, por eso esta organización peleó por esa escuela, que yo no fui parte de esa gran obra que hizo un grupo de gestores aquí. Al contrario, nos sentimos felices de tener los niños acá, pero nos preocupa los atropellamientos que ya han habido. Yo quiero que usted, por eso le pide de favor, 12 del día, esté usted aquí, camine
camine, vaya hasta allá y vea el caos que se ocasiona aquí. Soy moradora, camino feliz todos los días. Vivo aquí en la primera cuadra, camino feliz a dejar a mis hijos todos los días. Todo lo que puedo decir, gracias. Estamos con la representante de los padres de familia que están pidiendo que se los deje ingresar con el vehículo. Ella manifiesta que se forma dentro un desorden y un peligro para los niños que van a pie. ¿Pero cuál es el peligro y cuál es el desorden que se forma? Porque ellos mismos lo hacen. ¿Por qué? Porque ponen unos conos una cuadra antes de llegar a la escuela. ¿Y qué va a pasar? Que usted como mamá o ella como mamá va a permitir que una cuadra antes voy a dejar, ¿qué tiene que hacer? Coger, parquear el carro, luego de coger, cerrarlo, impedir el paso vehicular y ir a dejar a mi hijo a la escuela. Porque antes nosotros pasábamos directamente, cada padre dejaba a su niño en la puerta de la escuela y nos íbamos, salíamos, circulábamos normal. Pero ahora, una cuadra antes de los conos, ¿qué significa? Que todo padre va a parquear su carro para ir a dejar a su hijo hasta la escuela. Porque yo no voy a permitir que mi hijo vaya solo. Si mi hijo tiene 3 años, ¿quién me lo va a llevar? Dígame usted, un ejemplo. Y si yo tengo, qué sé yo, un niño especial, ¿cómo lo voy a mandar solo en una silla de ruedas? Tengo que parquear el carro para ir a dejarlo hasta la puerta de la escuela y luego tengo que regresar si me demoro 10, 5 minutos. Es una obstaculización de vía lo que estoy haciendo. Estoy obstaculizando en la vía pública, no de la ciudadela. Las calles son públicas. Ahora, ¿qué dice el municipio al respecto? Aquí estamos ya con el representante de la alcaldía, quien nos va a dar a conocer cuál ha sido la resolución que ha tomado. Buenos días, y bueno, me ayuda con el nombre y el cargo. Luis Ávila, jefe de denuncia del Departamento de Justicia y Vigilancia. Usted ha escuchado esta mañana ya las dos versiones, tanto de los moradores de la ciudadela como de los padres de familia. ¿Cuál ha sido la decisión del municipio? Bueno, no solamente el día de hoy, nosotros hemos estado ya perennes en esta denuncia presentada por los padres de familia y Comité Central de, perdón, valga la redundancia, el Comité Central de Padres de Familia de la Escuela. Hemos tomado contacto, hemos tenido una reunión con las tres partes. Con los padres de familia, con la rectora del colegio y con el abogado del presidente de la asociación de habitantes aquí de la ciudadela. En los cuales nosotros como municipio tomamos la decisión, y haciendo cumplir las ordenanzas municipales, de impedirles a los administradores la obstrucción de la vía pública. Porque nosotros hemos estado aquí, nos hemos contactado, que estudiantes le obligan a parquearse aquí a los padres de familia, aquí afuera. Y de aquí ingresar más de 500 metros a pie. Una, dos. Ellos no se fijan también el caos vehicular que se hace la columna hacia la calle Francisco de Orellana. Por lo cual, el abogado Javier Narváez, que vuelvo a repetir, tuvimos una reunión a puerta cerrada con las tres partes, decidimos que se prohibía el cobro, porque también nos hemos enterado que están cobrando el ingreso. Y lo aceptó... ¿Quién cobraba el ingreso? Aparentemente le están cobrando $10 el ingreso a los vehículos pequeños para ingresar, $12. ¿Quién cobraba? La administración. ¿Y lo aceptó? Y lo aceptó el abogado de la administración. Eso es ilegal. Obviamente que es ilegal. Por eso en este momento voy a proceder a entregarle la notificación para que de manera urgente se presente a la Comisaría Séptima Municipal. En caso contrario, maquinarias de obra pública procederán al retiro y demolición de la garita. Enseñando la notificación. Padres de familia quieren saber por cuánto tiempo esta medida. Bueno, esta medida es urgente y este momento va ahora. En este momento el municipio de Guayaquil va a dejar abierta la puerta para el ingreso a los vehículos. Porque, un momento señora, lo que sí va a poner claro, esta es la notificación en la cual tienen que acercarse de manera urgente las dos contravenciones. Voy a entregar en este momento Vamos, nosotros lo vamos a acompañar entonces al funcionario municipal que va a entregar la notificación en garita de que se tiene que dejar permitir el ingreso de los padres de familia en su vehículo para que puedan dejar a sus niños en la puerta de la escuela. Mientras caminamos, quiero también aprovechar para conversar con el coronel Varas, comandante de la Agencia de Tránsito Municipal. ¿Por qué? Porque también se descubrió que aquí funcionaba un grupo de expresos de forma irregular, de forma ilegal. ¿Quiénes contrataban a los expresos? ¿Qué persona contrataba al expreso? Lo que tenemos conocimiento es que el señor presidente de la Asociación de Moradores de la Ciudadela permite el ingreso de vehículos informales previo al pago de X cantidad de dinero. Esto es una actividad totalmente ilegal. Está primero fomentando la irregularidad al permitirle que vehículos que no están regularizados, vehículos que no tienen un permiso ni un contrato de operaciones, puedan ejercer esta actividad. Por lo tanto, nosotros estamos permanentemente en operativos para no permitir que este señor
aparte de hacer esa actividad ilegal, de cobrar dinero a personas que no están dentro del contrato de operaciones, que están al margen de la ley, puedan prestar este tipo de servicio. Solo se podrá prestar el servicio de acuerdo a la ley, y esa es la responsabilidad de los directores, administradores de los centros educativos, aquellos vehículos amarillos debidamente regularizados con licencia profesional. Pero este señor, a vehículos totalmente informales, irregulares, un negocio totalmente al margen de la ley, está haciendo una especie de peaje aquí en la entrada de la Ciudadela, cobrando una X cantidad de dinero a vehículos que están totalmente irregulares e informales. Una pregunta, ¿es decir que el dirigente de la Ciudadela era el que organizaba el servicio de expreso escolar? O sea, no era la institución educativa, no era la rectora, ¿era él el que, pregunto yo? Él es el que está organizando, la situación de los expresos irregulares, él está organizando. Inclusive hay moradores. ¿No debería de ser la institución educativa, es decir, la rectora de los colegios? Yo vengo hablando con la señorita directora y ella me acaba de indicar de que prácticamente este señor es el que se ha apoderado de todo este sector. Él permite el ingreso a quien él desea previo el pago de cierta cantidad de dinero, fomentando la irregularidad. Hugo Vilares tiene una inquietud. Dígame, Hugo. A ver, pregúntele al señor coronel si eso no cae en el campo de lo penal, para que sea la justicia la que determine que si ha habido ese cobro, se ha sancionado, se le obligue a devolver los valores que ha cobrado y se sancione penalmente si acaso la ley así lo amerita. La pregunta es tanto para el coronel Varas como para el abogado que está ahí del municipio de Guayaquil, porque se está lucrando con una situación, se estaría lucrando, porque no digo que se está lucrando, yo no lo puedo probar, se estaría lucrando, según lo que dice el señor coronel, de un permiso municipal o de los bienes municipales, que son las calles de la ciudad. A los dos, por favor. Que son las calles de la ciudad. Ya. Ahora sí, bueno, la pregunta de Hugo, entonces, si ¿se puede iniciar una acción penal, entonces, en contra de él? Ok, los padres de familia ya han iniciado alguna acción penal. Conozco a ellos que han presentado una denuncia en la fiscalía. Ellos están también de acuerdo en que se les permita el ingreso. Que no, el señor presidente, si no pasan en un vehículo informal y no pagan el peaje en la caseta, les permiten que los alumnos tengan que caminar entre 500 a 700 desde la puerta principal de la entrada a la Ciudadela hasta el centro de educación. Eso es totalmente irregular y anormal. Eso no lo vamos a permitir. Otra pregunta. Los padres de familia ya han iniciado alguna acción legal, conozco, y el día de hoy voy a tomar contacto con el señor director de Justicia y Vigilancia a fin de verificar si es posible o no el retiro de la caseta de ingreso o... En todo caso, también existe ya un proyecto establecido. En la parte posterior hay una puerta de acceso e ingreso para dejar inhabilitado este ingreso. Otra pregunta, Luxola. Luis Ávila, del municipio. Otra pregunta, Luxola. La respuesta. ¿Se puede entonces iniciar una acción legal en contra de él? Bueno, nosotros en este momento hemos tomado ya las acciones administrativas. Luego van a pasar legal, porque como el señor no dio la cara, mandó a su abogado, nosotros hemos decidido, al ser caso omiso de todo lo que se le ha indicado, al retiro de la puerta. Si él persiste, el Departamento de Justicia y Vigilancia derivará el expediente administrativo al Departamento Legal para tomar todas las acciones correspondientes. Prohibido vender la vía pública, porque ya aquí las personas que se encuentran acá... Hugo, me indican que Hugo tiene otra pregunta. Dígame, sí, Hugo. En este caso es para el coronel también, a ver si lo puede hacer acercar a los dos. Abogado Ávila. La situación ahí es que el señor estaría, si así es, que está cobrando, lucrando de un bien municipal, porque las calles son municipales, son de nosotros, son de la ciudad. Entonces el señor tendría que someterse a una situación jurídica y devolver los dineros que ha estado cobrando. Y otra pregunta que en este caso es ya para el coronel, es que ¿por qué los miembros de la ATM, siendo eso parte de la ciudad, no entran a controlar el tránsito al pie de la escuela? ¿Cuál es el impedimento, abogado? A ver, buenos días, Hugo, con la ciudadanía. ¿Cómo está? Efectivamente, como le digo, las acciones legales están ya en marcha. Efectivamente, nosotros, el Departamento de Justicia y Vigilancia, derivará al Departamento Legal del municipio de Guayaquil para que tome todas las acciones por este mal ciudadano que está vendiendo los espacios y la vía pública. Porque incluso informaron que quería hasta señalizar la parte de afuera. Y con el tema, me puedo tomar también la atribución de decirle, Hugo, hemos hecho trabajo en conjunto con la ATM, hemos ingresado a la Ciudadela de la ATM, y vamos a seguir sancionando a todos los vehículos que obstaculizan el libre paso peatonal y vehicular, tanto las comisarías municipales y la ATM. Porque el momento que ingresamos a hacer el operativo aquí, contactamos también que sí puede ingresar libremente el camión de Coca-Cola y diferentes marcas
de bebidas, de empresas privadas, a vender su producto, y ellos no tienen obstáculo, no tienen obstrucción, ellos entran libremente. Pero sin embargo, una persona, un padre de familia que quiere dejar a su hijo al pie de la escuela, tiene que dejarlo afuera, ingresar caminando más de 600 metros. Puede estar lloviendo, puede estar haciendo sol, no le interesa. Por eso el municipio en este momento va a proceder a entregar la notificación del retiro de la garita. En caso contrario, Obras Públicas lo procederá. Bueno, Luxola, perfecto. Acaba de pasar algo también, Hugo. Acaba de... Dígame. Están aquí un grupo de moradores. Ajá. Ellos no están de acuerdo con la decisión que acaba de adoptar el municipio de Guayaquil. Ellos están molestos en este momento. Pero vamos a conversar con ustedes porque le vamos también a dar el espacio, le vamos a dar la palabra, pero en un próximo enlace. En un próximo enlace, Hugo, vamos a conocer cuál es la decisión y la respuesta de los moradores de aquí de la Ciudadela. Bueno, Luxola, la molestia de unos es la complacencia de otros. Y a veces el otro sector es el molesto y el otro complacido. Entonces no se puede ser complacer a todo el mundo. Pero el derecho común es el que prima, no el derecho privado, el derecho de grupos. Y si esa es una decisión del municipio, tiene que haber una solución al problema. Si esa es una decisión del municipio, tendrá que cumplirse. Derrumbar eso. Derrumbar eso. Señor, abrir una puerta ya para que no sea perjudicado tanto los moradores como también los padres de familia. Bueno, ahí estamos escuchando en este momento lo que yo les decía. Que graben esa parte, nosotros tenemos que ir a un corte, ¿no? Dentro de la Ciudadela. ¿No? Vamos con más información. Listo, Hugo. Listo. Ok, Luxola, más adelante volveremos con usted. ¿Ah? Ahora tenemos otra información en el norte de Guayaquil. La unidad de hidrocarburos ejecutó un operativo en el que confirmó que una empresa dedicada a la fabricación de pan estaba haciendo mal uso del combustible subsidiado. 9 personas quedaron detenidas para investigaciones. 3 meses les tomó a las unidades de investigación determinar la presunta ilegalidad que se estaría efectuando por parte de la compañía. Estarían utilizando de forma inadecuada combustible subsidiado por el Estado. Fue otorgado el permiso para segmento industrial. Parte de este combustible era desviado hacia el segmento automotriz. Pese a que probablemente tengan autorización para la adquisición de combustible, estaban dando un uso distinto al autorizado. El combustible estaba destinado para el funcionamiento de las máquinas industriales. Sin embargo, mediante ciertos procedimientos, era utilizado también para los vehículos de reparto. Hemos encontrado 2 tanques de almacenamiento de combustible diésel, un hueco forzado para de ahí, de donde le sacaban con una manguera y abastecían vehículos que no estaban permitidos para ese tipo de abastecimiento, poniendo en riesgo al sector. Al paso de la autoridad y los uniformados, fue imposible ocultar los hechos que, según mencionó el fiscal, son pruebas de la tarea ilegal. La forma de que adquirían el combustible lo hacían en forma lícita, pero el destino lo hacían de forma ilícita. Se estaba dando un uso ilegal distinto al autorizado. Las investigaciones determinarán la responsabilidad de los involucrados y el tipo de sanción que podrían recibir. Para lo cual se pudo identificar a nueve individuos que eran integrantes de este grupo de personas que estaban dedicados a esta actividad ilícita. 8 vehículos también fueron evidenciados que participaron en el cometimiento de este presunto delito. En este momento, como le digo, se va a hacer efectivo una orden de detención emitida por un juez de garantías penales. Es un delito tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal, en el primer inciso, cuya pena se la establece de 1 a 3 años. Informó José Morales. Y la Intendencia de Policía clausuró 2 talleres para motos. Esto sucedió al noroeste de Guayaquil. Los propietarios no pudieron, del taller por cierto, no pudieron justificar la procedencia de las piezas y accesorios para este tipo de vehículos, esto durante el operativo de control. El operativo se dio en los bloques 1 y 2 de Bastión Popular. La intendenta de policía acudió a varios talleres de motocicletas a verificar si sus propietarios tenían toda la documentación en regla. Específicamente en los mitos de inseguridad.
Tenemos detectados varios sectores, en este caso Bastión Popular, uno de los puntos críticos, los mismos que están siendo atacados por la delincuencia en el ámbito de robo a personas y robo a motos. Es por eso que estamos realizando este operativo en conjunto con la Policía Judicial, Policía Nacional, para verificar que estos talleres cuenten con toda la reglamentación respectiva. Se llevaron un aro por no tener la documentación, no conozco dónde vive el chico, entonces ya. Ahora, tengo esa máquina soldadora de 15 años. Sinceramente, usted sabe que los documentos me piden factura y documentos de una máquina vieja de 15 años. Entonces, no podría ayudárselo, porque tendría que ir a mover en mi casa, buscar una documentación de una máquina vieja, porque esas son mis únicas herramientas. Estamos pidiendo toda la documentación respectiva. Sabemos muy bien que la informalidad conlleva a que se cometan varios delitos. En este caso, queremos que los señores cuenten con todos los permisos respectivos para que puedan trabajar legalmente. Además, se verificó que dos locales no contaban con el permiso de funcionamiento. Todo esto conllevó a la clausura de los mismos. Me tocará irme a trabajar a la calle, porque sinceramente, para sacar unos permisos de esto, tengo que hacer un trámite tremendo. Me tocaría estar día tras día y sinceramente, en la situación económica que uno vive hoy en día, perder un día de trabajo es bastante. Al momento estamos visitando varios talleres en los cuales se han presentado denuncias, en que indican que ahí serían los lugares donde se separan las piezas y luego se procede a vender ilegalmente o de forma informal a otros señores, ¿no? Varias piezas fueron decomisadas y trasladadas a la PJ. Quienes justifiquen la procedencia de las mismas podrán retirarlas. Informó Roselena Vázquez. Y un niño de aproximadamente 5 años de edad se ahogó la tarde de este jueves tras caer a un estanque en la cooperativa Nueva Victoria. Familiares del menor y habitantes del sector responsabilizan de la desgracia a la empresa que realiza trabajos en ese sector. Este fue el momento en el que el cuerpo del pequeño era extraído del agua después que lamentablemente se ahogara. Los niños son traviesos, son curiosos, se han metido ahí. Y entonces yo traté de salvar a mi hijo, pero yo no pude hacer nada por él. El niño señala a su madre, cayó junto con otro de sus hermanos al hueco. Sin embargo, el segundo menor pudo salir y pedir ayuda, pero al tratar de auxiliarlo, ya nada se pudo hacer. Por favor, que se haga justicia con la gente de Interagua, que ellos se hagan responsables de lo que ha pasado aquí, porque que no se ha ahogado un perro, fue una criatura. Don Luis Romero fue quien rescató el cadáver. Nos metimos ahí para procurar sacar el cadáver del niño, porque no lo encontraban los primos que estaban primero. Faltaba, como quien dice, más resistencia para poder encontrarlo hasta el fondo, porque ese hueco tiene, me imagino que ha de tener más de 3 metros y algo más. Los habitantes de la cooperativa Nueva Victoria, ubicada en el kilómetro 26 de la vía a Daule, apuntan hacia la concesionaria Interagua como responsable. Sin embargo, la empresa, mediante un boletín, expresó que al momento del accidente, el área de los trabajos se encontraba debidamente señalizada para evitar el ingreso de personas y precautelar la seguridad de los habitantes del sector. Y añade que la empresa contratista encargada de la ejecución de la obra está tomando contacto con la familia del menor a fin de otorgarles todo el apoyo que este caso amerita. Y ayuda por mis hijos, yo soy madre soltera. Yo no sé qué voy a hacer sin mi hijo, yo quería a mi hijo vivo. La familia del menor solicita ahora ayuda para el funeral y su sepelio, informó Ítalo Ruiz. Vándalos disfrazados de hinchas atacan a la comunidad. Esta vez la acción quedó grabada en las cámaras de seguridad de los buses que fueron atacados junto a sus conductores y atracados en ciertos casos. Si usted tiene una denuncia de un problema comunitario en su sector como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter @RTS_la noticia. Nosotros buscaremos soluciones.
Bueno, estamos de regreso para continuar informándolos. Jorge Salazar está listo para emitirnos su informe. Jorge, nuevamente contigo. Hola, ¿qué tal, Hugo y amigos televidentes? Muy buenos días, continuamos en la terminal de Metrovía Río Daule, en el norte de Guayaquil. Les cuento que usuarios continúan denunciando robos y acosos sexuales en terminales, estaciones y unidades de la Metrovía. Según datos proporcionados por la Fundación Metrovía, únicamente en abril, ellos abocaron conocimiento de 8 robos en estaciones, en paradas de la Metrovía. Esta mañana vamos a dialogar con la licenciada Marcela Camposano para conocer ciertos cambios que existen o van a darse en los próximos meses en el programa denominado Que No Te Toquen. ¿Cómo le va, licenciada? Muy buenos días. Cuéntenos. Tengo entendido que ahora, además de las diferentes actividades que ya venían realizando, van a visitar aproximadamente 80 unidades educativas. Buenos días. Jorge, muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente a ustedes como medio de comunicación, siempre preocupados de este tipo de cosas positivas. Y sí, vamos a visitar nosotros 80 colegios, 80 unidades educativas, en las cuales no solamente vamos a llegar con el mensaje el que no te toque. Esta es una campaña sostenida que nosotros hemos venido realizando desde el año pasado y vamos a todos los colegios y escuelas posibles del área circundante a la Metrovía. Esperamos pues que con las coordinaciones respectivas que hemos realizado con la Subsecretaría de Educación, tengamos la autorización para ingresar también a ciertos colegios fiscales, actividad que tenemos nosotros permanente y vamos a realizar desde junio a octubre, ¿verdad? Esas 80 visitas en las que se contemplan las presentaciones de sketches para los chicos, para que llegar de una manera más didáctica con esta campaña de concientización ciudadana. Luego de que iniciaran las clases, ¿se han registrado disturbios protagonizados por estudiantes? A ver, yo le cuento una cosa. Gracias a Dios, durante esta semana no hemos tenido todavía el reporte de algo que nos llame la... Afortunadamente. Así es. Yo creo que está funcionando de alguna manera las coordinaciones respectivas, no solamente con la Subsecretaría de Educación, con quienes hemos acordado aún verbalmente en la ubicación de coordinadores de los colegios respectivos que han generado algún tipo de inconveniente. Hay que ser claros, no son todos los colegios. Son unos cuantos que han generado algunos problemas y justamente los coordinadores de esos colegios entendería que van a participar como una medida preventiva en cuanto a la parte ya de corrección puntual, porque lo que hacen a veces son actos vandálicos, se coordina directamente con la Policía Nacional, con quienes también mantenemos una relación muy buena y pues en aras de que esto que prima, que es el bien común ciudadano, pues estamos haciendo todas las coordinaciones respectivas, tanto con una institución como con la otra. Bueno, esta campaña Que No Te Toque apunta a que los usuarios prevengan delitos de robo, hurtos, ¿no? Y asimismo de que sean abusadas las chicas sexualmente. ¿Ya ha dado resultados en estos dos primeros meses? A ver, Jorge, déjame explicarte. Que No Te Toque es una cosa, es una campaña contra el abuso sexual puntualmente. La otra campaña es la campaña de concientización general que nosotros mantenemos como Metrovía. La campaña Que No Te Toque es una campaña interinstitucional que nosotros estamos incorporándola a la nuestra para ir a los colegios respectivos también con este mensaje y que sepan cuál es la ruta de auxilio, que conozcan las jóvenes que son también pues un grupo vulnerable, por decirlo de alguna manera, o un grupo apetecido por este tipo de sinvergüenzas, ¿verdad? Que sepan cómo actuar en el caso de un abuso, que le pierdan el miedo y hagan pues en el momento la denuncia respectiva, sobre todo las personas del sistema, ¿verdad? Tanto guardias como conductores, para poder nosotros actuar inmediatamente. Tenemos resultados ya, nosotros desde el 8 de marzo que realizamos el lanzamiento de la campaña a la fecha, tenemos 5 mujeres valientes que han realizado la denuncia en las instalaciones y de los cuales pues hemos solicitado que continúen con la denuncia respectiva en la fiscalía, ¿no? Y con respecto a lo que son robos y asaltos durante el mes de abril, son aproximadamente unos 8 casos en todo el sistema. Incluso un presunto acusador ya fue sentenciado, ¿no? Así es, tenemos conocimiento de que el abusador fue sentenciado, entiendo que a 2 años, ya eso es una parte que no compete a la Fundación Metrovía, pero quiero que conozca la ciudadanía por medio de ustedes
que tanto Fundación María Guare como CEPAM, que participan en esta campaña interinstitucional, están prestos a dar el apoyo psicológico y legal que requiriesen. ¿Alguna otra actividad que se me esté escapando que vayan a realizar? Vamos a realizar, por supuesto, una serie de eventos con respecto complementarios a lo que tiene que ver con la campaña de concientización. Vamos a realizar eventos de teatro, como hemos hecho el año anterior, ¿verdad? Nosotros, si sumamos las actividades de visitas a los colegios, más este tipo de actividades que realizamos culturales y de todo tipo y de concientización, podemos decir que vamos a superar los 120,000 jóvenes a los que llegamos con un mensaje de manera directa, independientemente del tema mediático que pudiéramos realizar. Quisiéramos que se comprenda por parte de la ciudadanía que no es lo importante la represión. Cuando tomamos medidas puntuales en ese sentido, es por salvaguardar la integridad de los ciudadanos, que también obviamente son usuarios y no tienen por qué aguantar este tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa es la parte de concientización ciudadana, que cada uno tenga sentido de pertenencia, ¿verdad? Conozca de sus derechos y de sus obligaciones. Ya se ha evidenciado un cambio en la cultura de los usuarios. De pronto observas un delito y te quedas callado. ¿Ya se está denunciando? ¿La gente ya protesta? Yo creo que estamos viendo ya resultados. Estas no son campañas a corto plazo, Jorge, son campañas a largo plazo. No podemos nosotros decir que en meses podemos tener un cambio cultural, pero trabajamos en ello con la responsabilidad que nos conoce la ciudadanía, pues con la que trabajamos siempre. Listo, Marcela, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dialogar con los usuarios esta mañana. Caballero, muy buenos días. Cuénteme, ¿usted ha observado de pronto a algún hombre queriendo abusar de una damita, aprovechándose de la aglomeración, amontonación de las personas? No sé, recién vengo por acá. Listo. Bien, lo que apunta la campaña No Te Toques es que las personas no se queden calladas, que no se conviertan en copartícipes de este tipo de delitos. Caballero, buenos días. De pronto, si usted observa que algún hombre intenta robarle las pertenencias a una damita o tocarla, ¿qué haría en ese momento? No sé, pues tal vez llamar a alguna autoridad, si estoy cerca de él, llamarla y verle que él vea qué hacer. ¿Se quedaría callado? No, posiblemente no, porque ver que le está robando a otra persona no podría quedarme callado. Esto muy bien, caballero, me parece súper bien. Buenos días, amiga. ¿Para usted es seguro movilizarse en la Metrovía? Sí. Por ejemplo, veo que la cartera la ha puesto adelante. ¿Es una medida de seguridad para no ser víctima de robo? No, la costumbre. ¿Alguna mala experiencia, amiga, cuando se ha movilizado en la Metrovía? No. Para nada. Para nada. Caballero, buenos días. ¿Qué opina de aquellos hombres que abusan de las damitas en la Metrovía? No es correcto. Está mal. Si usted observaría aquello, ¿qué haría, por ejemplo? Eso depende de la mujer, que tiene que... La mujer tiene que hacerse respetar, pero si está en pánico, con nervios... Bueno, hay una campaña que lleva a cabo la Fundación Metrovía que es denominar Que No Te Toque, para que usted también en ese momento denuncie y no quedarse callado, porque vendremos a ser copartícipe de aquello. Ah, porque hay que denunciar. Denunciar, muy bien. Listo, es entonces lo que informamos a esta hora de la mañana desde la terminal de Metrovía Río Daule, ubicada en el norte de Guayaquil. Ciertos cambios en la campaña Que No Te Toque para bien. Se visitarán 80 unidades para ofrecerles charlas a los estudiantes y conozcan lo que deben de hacer cuando se vean ante este tipo de abusos en espacios públicos y privados. Roselena Yugo, buenos días. Bueno, no habrás notado que Roselena no está, seguramente. ¡Ah, caramba! Está el espíritu de Roselena ahí. Exactamente. Me hiciste asustar porque yo dije... ¿Qué pasó? Ok, Jorge, gracias por la información que nos ha brindado en la mañana. Y muy bueno que la Corporación de la Metrovía se preocupe por el bienestar, no solamente estudiantil, sino de todos sus pasajeros. Y creo que la solidaridad es la parte más importante, Jorge. Todos debemos actuar al ver un acto descortés, peor todavía morboso y más aún si es delictivo. Así que nos compete a todos. No nos podemos convertir... ¡Hugo! Sí, te escucho, Jorge. Pregunta Martín, ¿qué hiciera usted si observara aquello? Bueno, yo la verdad es que no ando en Metrovía. Yo ando en los buses comunes, en los otros, en los destartalados. Y ahí casi no se ve mucho el asunto, ¿no? En la Metrovía es por la gran cantidad de pasajeros, Jorge.
La Metrovía tiene un servicio muy, muy efectivo y muy solicitado, digamos, muy utilizado por nuestra gente. Entonces, la cantidad de personas es lo que provoca pues este tipo de roces y aprovechamiento del morboso y del delincuente. Y al verlo no debemos quedarnos callados. Le respondo con lo que Martín me preguntó. Claro. Yo sí actuaría de otra manera. Yo tengo otro tipo de criterio al respecto. Yo no le voy a avisar al chofer. Yo mismo puedo hacer lo que debe hacer un hombre cuando ve que una mujer es abusada. Lo neutraliza. No lo neutralizaría precisamente, pero cuando venga Martín, dígale que le voy a hacer una demostración personal. Listo, ya le comunicamos. Jorge, bueno, gracias por toda la información que nos has dado. Hasta luego. Ahora les informamos que en Guayaquil, 4 supuestos infiltrados como hinchas quedaron detenidos por una trifulca entre barras tras el clásico del Astillero del miércoles pasado. Ellos están implicados en los actos vandálicos que dejaron como saldo negativo, todo es saldo negativo. Pero lo que más agrava la situación es a un policía herido y daño en 2 unidades de transportación pública. Las cámaras de seguridad de ambos vehículos captaron las violentas acciones. Veamos. Así fue como se vivieron los instantes que empezaron a recibir piedras desde los exteriores del micro. Del lado de acá 4 y los 2 parabrisas principales. En esta unidad, en la otra de ella, también un parabrisas y 4 ventanas. 2 buses de la misma cooperativa resultaron afectados. El percance se originó pasadas las 22 horas cuando circulaban por la avenida Quito, cerca al cementerio general. En ese momento ya estaban finalizando el último recorrido del día. Todavía no dan la proforma, pero solo los 2 parabrisas son $650, sin contar todavía los ventanales del costado y la puerta que está dañada también. Aparte de que hoy ya no laboran, mañana tampoco porque los vidrios se mandan a hacer y dice que posiblemente para el día sábado estaría trabajando la unidad. Esas son pérdidas tanto para el dueño como para el chofer. Sin importar quién iba dentro de las unidades, estos mal llamados hinchas arremetieron contra todos. Por la parte del cementerio, hay una parte oscura allí, donde estaban escondidos. Yo ya salía normalmente y comenzaron a lanzar piedras. Casualmente al otro compañero se le llevaron hasta la plata. 2 pudieron subir, se regaron el dinero que estaba trabajando el carro. En el parabrisas de esta unidad quedó marcado el sitio por donde ingresó la piedra. El conductor del bus nos manifestó la maniobra que debió realizar para evitar que el objeto impacte en su cabeza. Como usted se da cuenta, pues ahí está el hueco por donde ingresó la piedra. Lo único que hice fue agacharme y esquivando, nada más. Y es lo único que podía hacer. Gracias a Dios, aquí me tiene todavía. En las imágenes incluso se puede apreciar el paso de algunas piedras. Agentes policiales detuvieron a 4 hinchas acusados de agredir a un miembro uniformado, el mismo que habría pretendido evitar los desmanes. Incidentes entre los hinchas del Barcelona y el Emelec producieron ciertas agresiones a un miembro policial. Solamente me acerqué y vi que el policía estaba tendido en el piso sangrando nada más. Los perjudicados denunciaron que no es la primera vez que se generan estos enfrentamientos, por lo que solicitan mayor resguardo policial. En cada evento que tiene estos, los clásicos del Astillero, como se llaman normalmente. Cada evento, así gane Barcelona, pierda Barcelona, gane, es lo mismo. Es una locura, ¿no? Me parece una locura que a justificación de un partido de fútbol haya que soportar todo esto. Informó José Morales. Bueno, es terrible que la comunidad esté en manos de estos vándalos que se infiltran como hinchas. El domingo tenemos otro clásico. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Que las autoridades actúen con severidad. Con severidad. No es mucho pedir. La ley lo determina. Vamos a otro tema. Tras un año del caso en el que un joven sufrió la mutilación de su aparato genital, hoy
Él nos relata que el proceso para su recuperación ha sido muy duro y se mantiene con terapia psicológica y espiritual. A pesar de lo que vivió, asegura no guardar rencor contra nadie. Estupor y conmoción causó el hallazgo de un hombre con sus órganos sexuales cercenados cerca del redondel El Pajonal en la vía Daule Novol en abril del 2015. Esa es la ropa de él, las gafas, los zapatos que cargaba eso también. Un año, un mes después del hecho, el joven de 27 años recuerda poco de lo ocurrido. Para mí me echaron algún tipo de droga en el cual yo pierda el sentido, pierda la conciencia, todo. Es poco lo que me acuerdo, solo que pasaba el carro, la moto y verme al siguiente día botado ahí. Reconoce que durante varios meses estuvo sumido en la depresión, pero con el apoyo psicológico que ha recibido, está superando obstáculos. El solo hecho de no tener mi parte viril o mi parte masculina, que me identifica como hombre, no, eso no quiere decir que no lo sea. Entonces, por ese lado, no tengo ningún problema, ya lo estoy superando mucho con la ayuda psicológica de Dios. Ahora está retomando sus actividades cotidianas y se refugia en Dios para salir adelante. Estoy tratando de hacer algo de deporte, no exactamente, pero ya trato de volver a mi vida deportiva. Me distraigo leyendo, leo la Biblia, voy a empezar la iglesia. Le pido a Dios que tenga misericordia para los que me hicieron daño. Visitamos a un urólogo quien dio a conocer cuáles son las opciones fisiológicas que tiene. Debe de por vida recibir su terapia hormonal porque no existe trasplante de testículos ni injerto de testículos. ¿Qué se debe hacer para tener un nuevo pene? Existen técnicas de injerto quirúrgico, es decir, crear un cilindro donde se asemeje al pene mediante colgajos. Este psicólogo asegura que se pueden vencer traumas replanteándose nuevos proyectos de vida. Pueden vivir en pareja y disfrutar la compañía, porque la intimidad no solamente se da sexual, sino psíquica, emocional y espiritual. Él podría no necesariamente tener una relación formal de pareja, pero sí puede ser un padre, ¿no? Carlos sueña en conformar su propia familia y asevera que recobró su optimismo y fe. Para ser padre no el que engendra, sino el que cría. Sí, hay muchas formas de tener cariño, muchas formas de demostrar a una persona que en verdad la quieres con sentimientos propios. Y así como esté, solo espero que me llegue la mujer indicada nomás, que me sepa aceptar como soy. Y está luchando por conseguir un empleo. Tengo mano, tengo pie para poder trabajar, así que pido a alguna empresa que si tiene algún puesto, algún lugar para mí, estoy dispuesto a trabajar, tengo las ganas que ustedes no se imaginan de volver a mi vida laboral. Informó Rosalena Vascones. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en estos momentos, puede hacerlo de la manera más directa, por vía Twitter, @RTS_la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Tiene una denuncia de un problema comunitario en su sector como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter @RTS_la noticia. Nosotros buscaremos soluciones. Y estamos de regreso, más información para ustedes. Una condición para que se pueda establecer el incremento en el precio del pasaje de transporte público en Guayaquil es el mejoramiento del servicio. Uxilio Salazar recorrió algunas calles y a la vez recogió testimonios sobre los problemas que aún tienen muchos usuarios en los recorridos de la transportación pública. Exceso de velocidad, recoger pasajeros donde no deben o dejarlos en media calle, demora en el recorrido y hasta música alta son parte de las quejas de los usuarios de algunos buses en Guayaquil. En el paradero de la avenida perimetral, a la altura de la Trinitaria, por ejemplo, es usual que los conductores del transporte público frenen casi a media calle para que los pasajeros suban o bajen. ¿Qué los deja aquí en media calle, no allá, que es el paradero? Lamentablemente no hay vigilantes, no hay semáforo, señorita. ¿Pero eso ya es allá? ¿Por qué no lo dejan? No se puede. No lo dejan en la parada como debe ser. El pasajero esté allá, que puede pasar a cualquier accidente, cualquier rato. Como vienen llenos, paran y de una dejan así. Con sus niños, un poco. Así es, amiga. Les reclama, si les dicen párenme donde. Sí, pero más ellos se ponen molestos. Pero usted tiene espacio allá atrás, ¿por qué no se estaciona? Porque el pasajero está acá.
Dale usted el pasajero que vaya por aquí. No paran bien, ellos por andar rebasando con otros colectivos, entonces no paran bien los colectivos, y por eso que sucede también muchos accidentes. ¿Sí les reclamo? ¿Les dice algo cuando no les reclamo? Yo sí les reclamo. Pero no solo es el sistema convencional, sino también la metrovía. ¿Por qué a media calle para coger los... Así es, mamita, estamos haciendo donde sea que no cojo. Tenía para estacionarse bien allá, y eso para de... Pero estoy diciendo, estoy en el área, Pedro, si me meto muy allá, los pasajeros estaban aquí. Usted es el que tiene que estacionarse. Incluso, debajo de este paso peatonal, está la señal de prohibido dejar y recoger pasajeros. Y aún así, la mayoría lo hace. Oiga, si ve que ahí dice un letrero que es prohibido recoger pasajeros. ¿Pero qué va a hacer si coge todo un siempre? ¿Todo un siempre no lo hace? Todo un siempre normal aquí, como siempre, sí. Pero ahí hay un letrero, dice no coger pasajeros. Pero no, nunca han puesto, no ha pasado ni por televisión, no, no han puesto eso a nosotros. No, pero el letrero es para usted, pues ahí dice no recoger pasajeros. Para mí solo, no, si es para todo el gremio de los transportistas. ¿Por eso? ¿Pero usted es el que paró ahorita? Porque hay un pasajero, ¿no? Además, se ha vuelto costumbre que los hombres al bajar lo hagan sin que el automotor termine de frenar. Algo que popularmente se lo conoce como bajarse al vuelo. A nosotros, o sea, porque normalmente nosotros nos bajamos, ¿no? O sea, al vuelo. ¿Y que usted está acostumbrado a bajarse así? Claro. ¿Pero en media calle no es un poco peligroso? No, porque realmente ya uno mira al lado donde va a bajarse y sigue nomás. En la Universidad Estatal también hay quejas de los estudiantes, sobre todo por el exceso de velocidad. La velocidad, eso es algo normal en todos los buses. No soy de aquí y yo me he dado cuenta de eso. Sí. Yo soy de Santo Domingo. El exceso de pasajeros, el viajar demasiado apretados, es otro reclamo. Porque el metro vamos peor que salchicha mal embutida. Demasiada, en horas pico van demasiado apretados. Demasiado apretado, por eso que hay muchos hombres que se enfermos cuando vamos en el metro, se aprovechan de las mujeres. Mejorar el servicio es el requisito indispensable para que los transportistas puedan aumentar de 25 a 30 centavos el precio del pasaje en Guayaquil, informó Luxiola Salazar. El abuso que es el pan del día de parte de los conductores de la transportación pública, que no son todos, pero sí la gran mayoría, es lo que reclama el usuario. Aparte del mejoramiento en los buses y en las unidades, el trato al usuario es importante. Luxiola, nuevamente con usted en ese sitio conflictivo en el que hay pues situaciones que resolverán seguramente las autoridades de acuerdo con la ley. Adelante. Bueno, le cuento, Hugo, como ustedes observaron en el enlace anterior, los moradores de la Ciudadela salieron a protestar y a reclamar por la decisión que adoptó el municipio de Guayaquil de que se les permita el ingreso de los padres de familia hacia la Ciudadela, el ingreso a la Ciudadela, porque en el interior, a unas 5 o 6 cuadras, queda la institución educativa, queda la Escuela del Milenio. Vamos a conversar rápidamente con una de las moradoras de acá de la Ciudadela para manifestar por qué ustedes no quieren que ingresen los vehículos de los padres de familia de la escuela. Señor, muy buenos días, señor Gavilanes y todas las personas que nos están escuchando. Yo soy moradora, soy docente y lamentablemente he escuchado su comentario muy desagradable. El asunto es ver las cosas de lejos, como quien dice. Ya, pero ustedes, ¿cuál es el perjuicio para ustedes? Lo que nos causa es que yo vivo al pie del camino que va a la escuela y es como una procesión. Se detiene el tránsito y por último bajan los choferes, se insultan. O sea, hay desorden. Lo que los moradores aseguran es que el permitir que los padres de familia ingresen con los vehículos ocasiona un desorden vehicular dentro de la Ciudadela. Es un caos terrible. Nosotros no tenemos tranquilidad. Mi hija quiere salir en su vehículo 7 de la mañana y no se puede porque están los carros estacionados a volumen alto. Ahora, le cuento, yo conversé con el coronel Varas hace un rato, él ya tuvo que irse. ¿Qué manifestó él? Se ha comprometido a que van a realizar operativos. La ATM va a realizar operativos al interior de la Ciudadela para evitar que precisamente se produzca el caos vehicular que están mencionando los moradores. Aquí estamos con Luis Ávila, supervisor del Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, quien se ha acercado para precisamente dar a conocer la disposición del municipio. Buenos días. Bueno, así como vieron hace un momento, ya se entregó la notificación, la receptó el abogado del presidente de la asociación. Asimismo, informamos que no solamente se observó un inconveniente, también ya se tomó contacto con la Policía Nacional y la ATM,
en el cual vamos a hacer un operativo en conjunto, porque no solamente se ve el problema de la obstrucción de los padres de familia, sino también se ve por el lado de la vía pública el parqueo de carros, vehículos y vecinos obstaculizando el libre paso peatonal y vehicular. Y además también hubo una persona que denunció que consume bebidas alcohólicas, entonces vamos nosotros a sancionar al predio que expende y la policía va a tomar correctivo con los que están bebiendo. La respuesta de ustedes, porque salieron los moradores en grupo a reclamar cuando escucharon sus declaraciones de que si ellos insistían en no dejar entrar a los padres de familia iban a tumbar la garita. Así es, y está en pie. Eso tiene un expediente administrativo. Si ellos hacen caso omiso al acta de compromiso que la van a firmar acá en la comisaría municipal, nosotros con la maquinaria de obras públicas procederemos de inmediato al retiro de la garita. Eso es en caso de que ellos insistan. Así es. ¿Cuál es la solución para todos? La puerta está abierta, se están identificando para poder entrar. Entonces, eso es lo que se necesita. ¿Cuál es la solución para todos? O sea, para que encontrar una solución pacífica y evitar conflictos. Lo que está pasando ahora, permitirle el acceso a un padre de familia dejar a su hijo al pie de su escuela. El libre paso peatonal y vehicular. Ahora, hay conocimiento, a ver, hay otra entrada en otro sector para evitar estos problemas, para que los padres de familia con su vehículo ingresen en otro sector. Así es. ¿Qué pasa con esa entrada? ¿Por qué no habilitar esa entrada y evitar estos conflictos? Ya, justamente, ya por eso le digo, estuvimos en la reunión el día que estuvo con la abogada Javier Narváez y las tres partes, en el cual ya se ofició y la ATM dio su aprobación, lo informó el coronel Vara, en el cual ya se está terminando el último estudio para la apertura. ¿Dónde queda esa entrada? En la parte posterior, sale que quedaba la Isidro Llora. Sale a la Isidro Llora. Usted es morador de allá. ¿Está de acuerdo con que se haga esa entrada? Buenos días, señorita. Absolutamente de acuerdo. No, ahorita... ¿A dónde sale esa? Yo soy morador de Geranio 2. ¿Sale Geranio? No, no. Ya. Yo. Sale a la Isidro Llora. Esa puerta no está construida. Como dice el abogado, allá hicieron el estudio, ¿no? Vamos, pero disculpe que lo interrumpa. Rápidamente, quiero preguntar a los padres de familia. ¿Están de acuerdo con que se realice esa entrada, que se construya esa entrada? Claro que sí, nos ayudaría. ¿Están de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo con que se construya la entrada que sale el Isidro? Sí, sí, sí. ¿Están de acuerdo los moradores con que se construya la entrada que sale el Isidro? Sí. Es una solución que por el momento se ha encontrado aquí para que todos tengan una solución equitativa, para que todos puedan tener una convivencia pacífica. Una entrada que no sea aquí, sino que sea que salga el Isidro Llora. ¿Están de acuerdo los padres de la familia? ¿Están de acuerdo los voladores? Ya queda de parte de las autoridades que se pueda viabilizar esta solución. Bueno. Gracias a la información esta mañana y vamos a regresar a estudios. Bueno, sale humo blanco entonces. Solo una aclaración quiero hacer. Que yo no estoy aquí para agradarle ni a la señora ni a nadie. Yo estoy aquí para servir a la comunidad. Y la comunidad es el bien común, el bien general. Si a ella le desagradan mis opiniones, qué pena. Pero no estoy al servicio ni de ella ni de un grupo. Aquí estamos al servicio de la comunidad. Y la comunidad es el bien común. Acaban de ponerse de acuerdo las dos partes. Ese es el bien común. Ese es el bien común. Y eso es lo que nosotros buscamos. El bien común. Resultados positivos para el uno y para el otro. Y lo que he dicho es claro. El señor, según la denuncia, no he dicho que lo está haciendo porque yo no puedo decir... Está cobrando plata. Según la denuncia, yo no he dicho que está haciéndolo. Y lo otro, las denuncias de parte y parte, ahora que ya salió humo blanco, ese es el bien común. Y para eso estamos aquí. Y si no le agrada, qué pena. Yo no estoy para servir a ella ni al grupo de ella, ni a ningún grupo. Lo bueno ahí es que ya se pusieron de acuerdo y que va a haber solución. Tanto para ellos que viven ahí, como para quienes tienen a sus hijos en el colegio y que son pequeños y en casos que se ha dicho... hasta con discapacidad, Luxiola. Esa es nuestra obligación y la hemos cumplido. Gracias, Luxiola, por haber estado informándonos ahora, ¿no? Buen día. Muchas gracias. ¿Vamos a un corto, señor productor? Claro que sí. Te mantendrá siempre bien informado. Regresamos a Guayaquil para informarles que durante los últimos días se abrió al tránsito vehicular y especialmente los buses de la Metrovía, el puente ubicado en la Avenida de las Américas, al norte de Guayaquil. En el paso a desnivel vehicular se realizan trabajos de reparación y reforzamiento de las bases para evitar que ocurra algún desastre.
De a poco avanza la reparación del puente que conecta la Avenida de las Américas con la calle Los Ríos, la cual conecta al norte con el sur de la ciudad. Durante el día se divisan que los encargados de esta obra están reforzando las bases, las cuales resultaron afectadas con el sismo del pasado mes de abril. En tema tránsito, por debajo del paso elevado ya tiene acceso la Metrovía. Y con el transcurso de la semana, se dijo el representante de la ATM, los transeúntes también lo podrán hacer. No solamente al articulado de la Metrovía, también a los vehículos livianos. Tienen una alternativa de los vehículos que circulan en sentido norte-sur por la Avenida Las Américas, coger hacia la izquierda, que es la Pedro J. Menéndez, y tienen luego varias alternativas adicionales, como la Avenida Machala, la calle Antepara o la calle José Mascote. Que se han tomado medidas de tránsito para evitar colapsos en la vía. Si quiere seguir largo, puede continuar con los dos carriles a nivel que están paralelos al paso elevado que está inhabilitado, que es sobre la calle Los Ríos. O puede tomar a la derecha por los dos carriles de la avenida Kennedy. Según el alcalde de Guayaquil, ya se tiene estimado un tiempo para que tanto este puente como el de la avenida de las Américas estén listos. El puente, el paso elevado caído, estará listo en 180 días. El paso elevado afectado, el de la Avenida de las Américas y la Kennedy, estará listo, recamisado hasta el día 30 días, estará listo para el uso. Informó Julio César Saona. Últimas noticias, el diario de Quito, pídalo a su voceador. Y con esto concluimos, amigos televidentes, una semana más de labores. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Dios mediante, nos estaremos viendo el lunes. Buenos días.